Soy el padre de Santiago Cantera Montenegro, prior administrador de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en el centro de España. Eh, atendiendo a la solicitud que me han hecho, vamos a ofrecer una serie de programas sobre la historia de la Iglesia en España. Y el enfoque que me gustaría adoptar fundamentalmente es un enfoque desde una visión teológica de la historia, desde una visión que podríamos decir también neumatológica, es decir, de cómo el Espíritu Santo es el eh, protagonista, de algún modo quien va moviendo los hilos de la historia en concreto de la historia de la Iglesia eh, y más concretamente para lo que vamos a ver para la España eh, que va desde la época romana, desde la cristianización hasta nuestros días. El Espíritu Santo, por lo tanto, va conduciendo a la Iglesia en esta etapa de la historia, eh, después de la ascensión de la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos y eh, va continuando, por lo tanto, la obra redentora salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien continúa esta labor conduciendo a la humanidad por Cristo hacia el Padre, en una visión por lo tanto trinitaria. Y en gran medida, por lo tanto, podemos decir que Cristo es el eje de la historia, todo eh, apunta hacia Él y todo se explica desde Él. Eh, su encarnación y su obra redentora son realmente el centro de la historia. Jesucristo es realmente el centro y el eje de la historia. Y en esta etapa, eh, es ya el Espíritu Santo lo mismo que fue preparando los caminos a través de los profetas eh, y del, eh, ahora lo va haciendo también, eh, eh, conduciendo a la Iglesia, guiando a la Iglesia hacia la meta del cielo. El Espíritu Santo alienta, vivifica y santifica eh, la Iglesia, produce frutos de santidad. Los santos son verdadera luz y faro de la Iglesia y por eso podemos decir también que nos vamos a mover en una visión un tanto agiocéntrica, es decir, los santos como eh, esos faros que van iluminando las distintas etapas de la Iglesia que vamos a recorrer. Una visión cristológica, una visión eh, cristocéntrica, eh, una visión también agiocéntrica en este sentido de que los santos eh, suscitados por el Espíritu Santo son los grandes protagonistas un faro para la humanidad y una visión neumatológica en cuanto que el Espíritu Santo está ahí moviendo. Vamos a ver entonces, en primer lugar, lo referente a la época de la cristianización de España en época de Roma y esos primeros siglos, eh, fundamentalmente del siglo I al siglo V de eh, la historia de España, en concreto, para, la, eh, para lo que se refiere a la Iglesia. La, la cristianización de España o de Hispania, como es el nombre, tal como se escribe, en, como lo escriben los romanos, un nombre que fonéticamente ya, eh, como ha demostrado el profesor García Moreno, eh, filólogo e historiador eh, académico de la historia, desde el siglo IV se pronuncia fonéticamente ya España. Eh, España o Hispania eh, por una parte se eh, atiene a una tradición de una primera predicación apostólica, eh, protagonizada por el apóstol Santiago, los testimonios eh, son, escritos son más bien tardíos y los testimonios, eh, en cambio, arqueológicos referentes a su sepultura en Compostela eh, son bastante tempranos, eh, lo que se ha podido investigar eh, bajo la Catedral de Santiago de Compostela. Eh, la tradición eh, presenta a Santiago predicando en España, y eh, por otra parte, también la tradición nos presenta a partir de una mención que hace el propio San Pablo en la carta a los romanos, expresando un deseo de venir a España, al extremo del occidente, a Hispania-España. A España. Eh, la tradición también presenta al apóstol Santiago desembarcando en Tarragona para predicar en nuestro suelo patrio. Eh, hay testimonios escritos muy antiguos que conf confirman esta venida de Santiago. Uno de ellos del primer siglo, precisamente, un testimonio muy verídico, que es el del Papa San Clemente I en la carta a los corintios, y por otra parte también el llamado Canon o Códice eh, de Muratori. Las vías de penetración fundamentalmente, aparte de esta primera predicación apostólica de las que nos hablan algunos testimonios y la tradición, la vía de penetración del cristianismo sobre todo se produjo eh, por una parte eh, por la costa mediterránea, eh, por la costa del Levante y por el Ebro. Desde Tarragona ciertamente lo mismo que las vías de la penetración en romana, de la romanización, habían eh, sido esas eh, y de procesos culturales anteriores, el Ebro... Y la costa levantina son dos vías de penetración del cristianismo. También eh, tiene lugar eh, una importante penetración del cristianismo desde la costa norteafricana, eh, que va a traer numerosas eh, influencias, como se va a reflejar en la arqueología eh, y, sobre todo, en el tipo eh, de, de arquitectura que se desarrolla, las, las basílicas e iglesias. Y luego, las, eh, los medios por los que se difunde el cristianismo van a ser las vías romanas, las calzadas las legiones, los legionarios romanos, muchos de ellos van abrazando el cristianismo y se lo van transmitiendo de unos a otros, también en el mundo de los esclavos y va penetrando también incluso en las clases eh, de los patricios romanos eh, va a ser una va a haber una importancia eh, enorme del eh, se ha destacado por parte de varios historiadores, entre ellos José María Blázquez, del la, el influjo del cristianismo norteafricano en la España eh, romana. Eh, como decía, por una parte, en este aspecto de la arqueología, las basílicas, etcétera, en los sepulcros, pero también eh, se va a reflejar muy pronto y, sobre todo, cuando fundamentalmente en la época bisicótica ya se termine de configurar esa liturgia hispana. Eh, o con menor precisión, llamada también visigótica, o menor precisión aún eh, mozárabe. Eh, la liturgia hispana, o comúnmente llamada mozárabe, va a reflejar algunas influencias del cristianismo norteafricano, además de un enriquecimiento propio, como veremos en otro programa. Pero, entre otros aspectos, eh, el... La, las palabras de la institución que se van a recoger eh, vienen, eh, son de la primera carta a los Corintios, uno de los testimonios eh, extraevangélicos de la, de la institución de la Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor en la, en la última cena, y es el, son las palabras que se utilizaban también en el cristianismo, en, en, las, en la iglesia, las iglesias norteafricanas. Esta primera época destaca también por el número amplio de mártires, de martirios, de mártires que eh, España, esa primera España, dio a la Iglesia. Eh, mártires como San Nemeterio y San Celedonio, los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares, eh, que van a tener una eh, influencia poderosísima en la devoción que se les va a tener durante la época romana, visigótica y todo el tiempo posterior, eh, los mártires complutenses, las santas Justina y Justa y Rufina de Sevilla, eh, es, eh, también de origen hispano pero muerto en Roma, será San Lorenzo diácono y también el diácono San Vicente vinculado a Zaragoza y a Valencia. O, por supuesto, también, como no destacar, a la niña Santa Eulalia, con 12 años, una vida semejante, en cierto modo, y su martirio al de Santa Inés, la niña romana, hay Santa Eulalia, la de Barcelona, y Santa Eulalia, la de Mérida. Todos estos mártires eh, hispanoromanos... Podemos decir que irrigaron con su, con su sangre, sembraron con su sangre el futuro de la España cristiana, de la España eh, católica. Y eh, la devoción a ellos sería muy fuerte, llegando hasta nuestros días con gran fuerza en algunas eh, poblaciones, en concreto más hacia algunos y en general hacia todos. O eh, otros que destacan son, por ejemplo, el, el obispo de Tarragona, San Fructuoso, junto con sus diáconos, eh, martirizados en el anfiteatro de Tarragona, como lo recuerda después una eh, basílica paleocristiana y visigótica que allí se encuentra en ese anfiteatro. Esta época eh, primera de la Iglesia en España es también la que va conociendo una primera organización eclesiástica van naciendo las primeras sedes episcopales, las primeras diócesis eh, y eh, vamos conociendo a los primeros obispos y también se va desarrollando un, 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 unas, unos primeros concilios, de los cuales el más destacado en el siglo IV, en una fecha incierta, entre el año 300 y el 324, va a ser el concilio de Iliberis de Elvira, de Granada. Eh, que va a, va a dar una serie de disposiciones, una serie de cánones de gran importancia y que reflejan ya una estructura eclesiástica notablemente avanzada en esa zona de la Bética del sur de la península, correspondiente prácticamente a lo que hoy es Andalucía donde también fue una de las zonas de mayor arraigo temprano del cristianismo, como decíamos, Levante, el Ebro, eh, la Bética, y desde ahí se fue expandiendo hacia el centro y hacia el norte y noroeste. Bueno, pues eh, el concilio de Elvira, una de las eh, notas más destacadas de él, de los cánones más significativos, es el de la eh, institucionalización del celibato sacerdotal, del celibato del clero eh, secular, del clero diocesano, eh, que eh, siendo Anteriormente, una, una recomendación eh, de Jesucristo nuestro Señor eh, se afianza como un elemento positivo para una dedicación mayor a toda la labor eh, eh, apostólica, pastoral de los sacerdotes y a una entrega mayor a, a Jesucristo. En cuanto a las formas de vida, la santidad, podemos destacar algunos personajes como eh, Potamio de Lisboa, Gregorio de Elvira de Granada o San Paciano de Barcelona, eh, obispo de Barcelona. Que, eh, escribe algún, tiene una serie de escritos de libros importantes sobre sacramentos como el bautismo y la penitencia también se resalta la santidad del matrimonio como es el caso de la vida de santa elia o aparecen las primeras formas de vida religiosa de virginidad consagrada y primeras formas de vidas de comunidades de monjes como los de la isla de cabrera en baleares a los que escribe san agustín de hipona o eh, monjes y monjas viajeros que llegan incluso hasta Jerusalén, hasta Egipto, como son los casos de Baquiario o sobre todo la monja eh, Egeria. Eh, entre los intelectuales podemos destacar también ya en la época tardía, en la transición hacia la llegada ya de lo, en la época ya también casi de llegada de los, de los pueblos germánicos a Pablo Orosio eh, y a Idacio, eh, sobre todo en el campo de la historia y al poeta Aurelio Prudencio que eh, en gran medida por lo que destaca son por los himnos que compone hacia los mártires hispano-romanos. Y destacar un hecho significativo como es el desarrollo de una herejía en España, eh, que es el priscilianismo de Prisciliano. Que eh, sobre todo tiene expansión una zona del noroeste hispano, prácticamente de lo que era la antigua provincia romana de la Galicia, que no solo es Galicia, sino otras zonas adyacentes también, eh, entre ellas el norte de Portugal, y que fue combatido pronto, entre otros hechos, con él eh, a través del Concilio de Zaragoza y eh, por varios padres de la, de la Iglesia. Este movimiento, que tuvo algunas formas eh, rigoristas y de, en, en vida religiosa, quedó eh, pronto eh, cortado porque la ortodoxia eh, católica se impuso tempranamente, tuvo también algunos elementos eh, de, de importancia desde el punto de vista social. Para concluir podemos decir mmm, quizá eso que hemos señalado, ¿no? además de esa tradición apostólica eh, que siempre en España se ha querido tener como motivo de, de san orgullo de tener a los santos apóstoles Santiago y San Pablo como primeros promotores del cristianismo en España, los primeros que trajeron la luz del Evangelio. También hay que destacar cómo la sangre de los mártires hispano-romanos eh, fecundó el suelo hispano. Y también a finales del siglo IV, un emperador hispano-romano, Teodosio el Grande, eh, acabaría eh, de, eh, estableciendo la fe de, eh, cristiana eh, católica del concilio de Nicea como eh, la religión oficial del imperio romano. Lo dejamos aquí, por lo tanto, para proseguir en otro programa sobre la España visigótica.